Yo entiendo diciendo Pero, que tú le diste no. un millón de pesos. musicólogo dijo hace dos días dos, a este país que tú le entregaste un millón de pesos. Que yo veo un millón de pesos ahora mismo y renuncio y me voy para Japón. ¿Cómo? Oh, ¡Qué barata eres! Claro. <risa> claro. <risa> Pero entiende algo, so, Yerida. Tú me preguntas, qué no, es Yerida, una vaca muerta. Entiende algo. Es un término que muchas veces que utiliza la comunidad. GLBT, el muerta por lo regular no. lo utiliza la comunidad quizá ella esté lo correcto, que no sepa el término. Ana Carolina está acostumbradísima anda con pájaro a rastro pero ella quizás... sabe perfectamente el término ella lo hace con su segunda, dice que ella es entonces alguien le responde alguien le responde pero tú eres una chapeadora y oye lo que ella le responde, <laughs> yo prefiero ser, no, le dice tú eres una vaca muerta ella le Yo prefiero ser vaca muerta. Así que ella habla: Vaca muerta sí, 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 va. que ser chapeadora. Dijo. dijo. Ah, bueno. Pero la chica que Tomamos. está en el programa de la mañana con Sandra, Moisés, Alex y Jari. ¿Cómo se llama ah. ella? ¿no? Ay, no, 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 no he hecho el match con ella. No no me sé el nombre. Y mira que es raro porque yo me conozco los nombres de todo el mundo. Cruz? ¿Eh? ¿Qué yo qué cruz? No, ese, es Jerlin Cruz, ese otra. Okay. Oh. Es la que, una que está de ahí en, en el panel siempre. Eh, ¿Qué bueno. pasa? Le dijo de todo que Sandra le dijo recoge. Y retráctate, que no le más que muerta a Ana Carolina. Mm. Y yo no me voy a retratar! no me va a muerta. Y no me voy a muerta. No 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 se estaban matando. Milkeli Santana. Milkeli, Milkeli es una, una morena, uh -huh. que bueno, es India. Ay, morena. Se ve muy bien. Blanca eh. y moreno. Bl es que, ella morena. Bueno, pues se ve, se ve super Sí, bien. estaba ahí, estaban discutiendo y se estaban matando por ese término de vaca muerta. Pero para nadie no es un secreto si ella le dio ese dinero y que por portarse bien. ¿Qué es lo que significa vaca muerta? Que tú, ¿no? tú mantiene? Que tú mantiene? Porque el término vaca muerta eh, en República Dominicana. Es algo barato. Es una mujer que mantiene a su pareja. Vaca ah, pero muerta, en la comunidad LGBT. Vaca, muerte es. Bravo, Ay, vaca. Vaca muerta y toro bravo. Toro bravo, bravo, el que se a mantener. Ajá. Oh. Y la vaca muerta. Tú no es que sabías Papi pide una pasola, tú le compras una pasola a papi. Chavales, papi todo papi, todo papi esto y tú todo para papi. Ah, pero el Harry, Harry entonces era eso, que mantenía, compraba pasola. Respeto para. Harry es vaca muerta. Ay, no. Respeto. Harry sabes que te amo y que le pido a Dios que tú estés muy bien. Claro, Harry es eh, vaca muerta. Él regala pasola. Pero no roba motor. Él regala pasola. ¿Quieres pasola, Iván? No. ¿Qué desmenuzamos? Adelante. Estamos, ¿Ya estamos desmenuzando. Ya rato, bebé. Estamos desmenuzando hace ratito, está lenta. Tienes que comer hasta de Talento y talento. Dele, Eufalia Morillo. Ya está sacando las garras. ¿Quién? 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 Sandra Berrocán. Ayer puso un stop en Sin Filtro. Está ah. harta, cansada y molesta. Que ah. por lo moño arrastran el tema Crazy Sandra Caro. Ah. Cansada Ay, y mandó un ultimátum. Sí, Ay, oh. Señores, estaba molesta. La cara de Sandra no era normal mm. y van a escucharla es en ese instante. Esos hizo unos arreglos. No, por eso es que tú la ves un poco distinta. Sí, así hizo como una. Voy a hacerle tel. No, no normal. Esos arreglos. Sí, unos arreglos. Ah, por eso es que tú le ves diferente. Es buscándolo a comida. Yo aquí siempre. un éxito. Escuchen a Sandra. Son los medicamentos.

ya está, ya en la el la programa la debió emplazarla eh, eh, no las otras debió, debió antes de entrar al programa poner eso de condición a, a Yulay un día la frenó entonces ahora Denise que está hablando también quiere frenarla Sandra mi vida mi corazón es a caro que debiste frenar el primer día y, y ninguna la ninguna te lo iba a mencionar cuando tú digas que tú vas a meter a, a caro en la consola <laughs> ese día <laughs> ninguna te menciona crees eso que <laughs> quedó una vez peor escuchen escúchenla otra vez y me invita para quedarme para verlo en vivo escuchen otra vez soy el yo mope. con la vida mía personal allá. Vamos a parar allá. No no, no. no, no. Siempre es el mismo tema que si no caro, que si no es Crazy, ya está bueno. No, porque no hablamos. Bueno. Sandra ya mi está amor. bueno. No hablamos de manera ya aliada. Está bueno. pero le... Se están matando. Se están matando. Será verdad. Se están matando. Yo entiendo. Y ella va a decir eso delante de la producción, ahí. Sí, Mi amor, sí. pero que cada quien expone su Sandra. punto. Sí, El sí. sí. productor no, no es Trujillo. Y además, la productora no, no es no, ellos no son que se sientan a hablar. lo que se sientan a hablar son los otros. No, pero es una, que línea, es una, que es una línea, es. línea, es una línea, es una línea utilizarla como un mope. Eso no. se veía venir. No, claro que no. Y lo de Sandra y Caro va a pasar en algún momento. Porque automáticamente tomen un tema. Que lo utiliza mucho allá en el espacio de pegar cuernos, de que si le coge el marido a la otra, la, va a salpicar cerca y va a herir sentimiento tú, y van a aprender Que ¿Qué es tu, tu vaticina que vaya a suceder entre ellas dos en el futuro, cercano? Que ella va a coger nana enana claro. y la va a sembrar. Y va a ser un ejemplo. Con todo el taquito. Cuando le salga San Carlos a Sandra. Porque ella pelea, ella. Sandra es un tigre. Pero Sandra le dio una galleta a Nabil. Y a sí, Caro no le dice ni cállate. Diablo, sí, sí, de verdad. <laughs> espérate, espérate. espérate. El mirador. O sea, a Caro no le dice <laughs> ni cállate. Y agarró al pobre, pobre Nabil en el mirador y le dio galleta con todo. Ay, Nabil si se acogió a más. No. Y a la otra no le dice ni muérete. Entonces Yulay habla, ahora. se la quiere comer. Denis, ahora. se la quiere comer todo pero, el mundo. Pero eso viene. No, por hey, ahora. Apuesta a Sandra Leticia Berrocal Pérez de Colón. Ahí se escucha que está cansando. Y asentó a Quino, a Carolina. Sí. A Caroline Aquino. Mi amor, se Sandra... Ah, Sandra... Tranquila. Te calles, Asentó. Todas las respetan. Sí. Porque saben. Y Porque ya se ella, nota que por, está cansada. Por eso ella siempre dice, lo que está quieto se deja quieto. Todo es hasta un día. Está Sandra no ha hecho... El momento que yo quiero que llegue, Sandra llegando. no ha hecho lo que Gary dice. Me imagino que por sus dos hijas, no por los chiquitos, los varoncitos, no, por las dos hembras. No, pero ahí mm. se nota ya cansada, ya se nota está harta, harta, se nota harta y ya está casi ya Ahora, como flotando, ya alta, altísima. Ustedes como mujeres, ustedes, la que están ah. ahí, ¿qué? No. Okay. Le gusta, <laughs> le gusta joder demasiado, porque ustedes saben que ella se va a sentir mal, aunque encanta, ella claro. haya sido, que haya iniciado encanta, y su marido claro. haya sido el que le haya pegado los cuernos. Exacto. No se lo retrieguen tanto. Oh, ustedes no quieren a Sandra ahí. Sí, porque eso es molesto. Pero cuidado si ustedes <laughs> no, <la> no, <madre> si usted no quieren a Sandra en el programa. No, no la quieren y no, no, no quieren, la quiero. ¿tú, no tú sabes por qué. Por porque ustedes saben como mujeres, cuando tú ah, tocas esos temas ah, de manera reiterativa, ah, ah, tú, tú te, tú te enconó. O sea, tú, tóquenlo, tóquenlo, toquenlo. Ustedes no están tocando para que ella explote y se vaya del programa. Eso es lo ideal. O es un complot de Carolita para que Sandra salga, porque es otra cosa. Sáquenla de Kiki. Que la de Kiki que te saluda y que te quiere. Y por detrás es un complot para Sandra. Sandra. Claro. Provoca, provoca, ah, no, Caro, si ese complode tanto que agarre a caro la cal y la tire contra la pantalla y la rompa la pantalla. Ah, mi ah, no, no, la pantalla no. No, mire, mire, no pero mire. la pantalla no, mira. A los ejecutivos, mi recomendación para que no pase como la pantalla anterior. Se rompió. Con el pleito claro, de, de Amelia claro. y Vitaly, uh -huh. pónganle seguro. Un seguro a las pantallas, un seguro a las pantalla. Una verga, una verga. No, un seguro, un seguro, ah, que paguen un seguro. seguro cualquier médico. daño, cualquier daño. Se reemplace de más porque un dinero, una, una, una lucecita en la pantallita. Sí, porque Y los taquitos que se ponga ese día caro, <laughs> lo van a entrar en la, en la pantalla, va a ser. Yo, mi, a ser mi, que... mi consejo <laughs> no es la producción, sino a ellas. No se dejen, sigan hablando, no importa. Ahora, Sandra. <laughs> no se cohiban y que sangre, por tú. nadie era, ni era, por nada. Es que yo no creo que Sandra creo que le que tenga pelea. miedo a Caro Brito. Uh -huh. pero no, ya. Evitando, eh. No, ya razonando, hay, hay como un complot, porque está bien que ya se habló. Pero todos los días el mismo tema, dejándoselo caer, sabiendo ustedes cómo Sandra es mm -hmm. O ustedes quieren que ella explote o ustedes quieren que ella se vaya. Una de las dos. Yo te voy a decir una cosa. A mí me parece no que a quien Sandra caro, le va a dar golpe no es a, a Caro. Y a quién? Es a otra. Ajá. Recuérdenlo hoy. ¿Y a, ¿y ¿A cómo estamos hoy? Y a quién? Hoy estamos a 30. 30. A 30 de enero. Pero de a quién. Lo dije el 30 de enero para que Juan te lo guarde ahí. 30 de enero. A Denino, ¿eh? Ella, Sandra, le, si va a dar golpe que creo yo que no será así, pero si va a dar golpe, no es a Caro Brito. A Denino no eh. es. No va a ser a Candy. A Candy tampoco. A Yulay like? Pues sí. O a ella misma. Ahora, muchachas, no no paren. Sigan, 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 sigan todas. Me gusta. ¿Te sí, gusta porque mucho. supuestamente gusta entre Xander y Robert no hay una armonía. Tú sientes. No, eso es lo que se ha dicho siempre. Usted tú mismo lo, lo ha lo dicho lo aquí, Robert a tu Robert, show. Robert, Robert, Robert hizo... Y Sandra se negó. Miran, Mira, pues, sigan, que sigan, que sigan, que sigan, que sigan, que, no, que no, sigan. Que no, que no, no, yo que te, estoy estoy diciendo, estoy, estoy te estoy diciendo. Te estoy diciendo. Desmenuzando. Pero desmenuzando. Por no, porque cada vez que no se tienen nada, nada que hablar, entonces le retienen a la pobre Sandra el cuerno de crédito. ¿Hasta la cuenta ahí? Ya está bueno. Ya está Pero ya se lo dijo. Bueno ahí se notó que está harta en poder. Lo bueno es que a todas, a las cinco le ha pegado cuerno. De hecho, ¿a cuáles? Todos no han pegado cuerno aquí. ¿A cuáles? es Helo Ah, todas las que están en era ese, ese sí, panel? Sí. Ah, tú me vas a decir a mí que el marido de Denise nunca le pegó cuerno. No, me hijo. vas a decir a mí Incapaz. que Luis nunca le pegó cuerno a Candy. Incapaz. Que, que Crazy nunca le pegó casado. Incapaz. Que papelero y tres veces papelero. Casada caro, el marido nunca le pegó cuerno. Incapaz. A otra que falta. Ah, otra ¿Tú la ¿tú la cosa. Que yo no es casada, nunca he casado. Mira, Sandra. No. Tenía novio, le pegó cuerno a Julay. Ese no, novio. Mira, ¿sí? pues yo soy amiga de Sandra. Uh -huh. No te dejes meter presión. Ay, el que no pega cuernos, Robert. Porque ahora, tú sabes lo que yo estoy mirando, Sandra. No, de verdad, es un consejo santo Adelante. Como que todas están privando en Santa y como que tú eres la única que aguanta cuernos Mire, 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 mire padre, no, Mariachi, ayer en los que dio hondo le mandó un mensaje contundente a, a Tamara Martínez. Ahí ay, sí, ay. Ay, se sí, acabó con Tamara, dijo ¿Qué? de todo. Mariachi de le dijo de todo que yo dije, bueno. ¿Qué dijo? ¿Pero por qué vino eso? ¿A raíz de qué? No sé si como me, que. Me, bueno, me, bueno, es que. Hay como un ah, término yo que entiendo utiliz... ya, cuando él aquí en Los un, hace unos días atrás, habló sobre el tema de la piri, y puso incluso a la piri como ejemplo, y dijo que po, podían pueden haber pueden matarla a la piri, y sigue en ese coro. Ajá. Uh -huh. eh, ellos allá, se molestaron. Le, le dedicaron un segmento a Mariachi, uh -huh. quizás Tamara estaba ahí, habló sobre Mariachi y eso le causó molestia a Mariachi. Ahora, Mariachi, tú decir que Tamara no representa nada, que lo único que iba como de. Ocupar un mueble. A, a ocupar un mueble, los dueños del circo. Mariachi, con todo y todo. me ven una cosa. Está bien que ella tenga sus problemas, lo que tú quieras. No. Pero Tamara es una de las mujeres más inteligentes que yo conozco. Y con mayor preparación. De un lado del cerebro, del otro es brutísimo. Entonces, tú no puedes decir que Tamara solamente iba a ocupar un mueble como que ayer un ñame. Como que ayer una yautía. ¿Tú entiendes? Pero o sea, ella, me ella pareció también... Pero ella también... tú arrastraste el piso con Tamara. Lo que Se ella que hizo... Que fue con la él. lengua. Él dijo de todo de Tamara. Pero ella hizo con él también. Entonces, Ahora bueno. Otra cosa es menuzar. Ajá. Ayer era el feriado. Por conmemoración del natalicio de Juan Pablo Duarte. Vegano, no, no, movido movido. Sí. movido. movido. Movido así. que el natalicio no, bueno. es el 26 de el enero. Pero mm -hmm. no se movió, Pero para se movió el feriado el día lunes. Ayer. Juan ¿eh? vibre. <laughs> Carolina Aquino, la pobre. Mentira. Tú sabes que ella está grabando no una es película. La primera vez que hace? No, ya no es así. yo inteligente. Tira. No es la primera vez que no, lo no, hace. No, 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 yo inteligente. ¿Qué dijo? Carolina la pobre. Estaba grabando su película, sacó un tiempo para hablar con sus seguidores en esa historia uh -huh. y subir su orgullo nacional dominicano de enarbolar nuestra bandera. Uh -huh. Y ella pensaba como que era ayer el natalicio de Duarte o quizás no, malinterpretamos o sea, lo que ella dice. Malinterpretamos lo que ella dice. Malinterpretamos. Porque ayer se celebraba el natalicio. No, Aunque fue, no, el no, di, fue, fue el día 26, fue, fue, sí, pero bien. la celebración se movió para el día de Ajá. ayer. Entonces escuchen pues a Carola, bien. escuchen a Carola. Yo quiero porque yo no creo que Hablaba de que es un lunes y no puedo dejar la oportunidad para invitar a todos los dominicanos a que hoy tienen alguna forma de manifestar ese sentimiento patrio claro. de gratitud en esta fecha en la que conmemoramos el natalicio de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, lo hagamos con todo el orgullo que podamos sentir en nuestro corazón de ser dominicanos. Voy a poner la mía para acá, nuestra hermosa bandera tricolor, recordando a Juan Pablo Duarte, que sabemos que fue uno de esos forjadores. De nuestra independencia, nuestro patricio. Así es que ya saben, dominicanos, orgullosos hoy a, volar, a enarbolar nuestra bandera nacional en forma de orgullo, sentido patrio. Y es que la, celebra la celebración de la conmemoración sí. fue ayer. ¿Ustedes creen que ella se no confundió? No, ella, no dijo, ella hola, está la, la, correcto. Ella dijo, hoy se conmemora. Uh -huh. Ella ah, dijo, hoy es ah, la no. celebración el de la conmemoración. Bueno, por eso fue una, padre una padre palabra. El padre de la patria. No, señor. Ella, o sea, ella dijo que ella está trabajando. Ella está o sea, grabando una un, película. Un a cualquier celebración? Sí, ella está grabando sí, una normal, película pero, donde madrugada tarde de la madrugada se levanta a prepararse a grabar la película y se volver. Si yo decido, yo cumplo el año, por ejemplo, el jueves y decido celebrar. El sábado, el que llegue, ¿me puedes felicitar? Pero claro, claro, si no te ha visto. Pero es que fue el jueves. Pero tú estás celebrando ese día. Entonces, está y correcta. si yo no te vi, el, el día de tu cumpleaños, ay, mi coño, ella está correcta. Sí. Ella está correcta. Y ella claro Él debió que sí. de decir que el 26 de enero del año 1813 sí. Sí. nace ay. Juan Pablo Duarte, que se va para Europa y de allá viene con el ideal de que su patria tenía que ser libre porque estábamos dominados por los haitianos que estaban masacrando a nuestras mujeres, que estaban violando a nuestros niños. Y él decide que este país. Tenía el derecho absoluto de tener una nacionalidad. Google, Voy a ser eterno. de este país! ¡Ahora! ¡Google, sin ti, se hunde este país! ¡Google! Y luego, y luego, se va al exilio. Hey. Y luego ¿La? se va Alexis exilio. ¿A dónde? Por eso es que hay... nosotros apreciamos mucho a los venezolanos. Descansa ya, descansa, Venezuela. descansa, descansa. Claro. Y muere un 15 de julio. ¿Cómo, de ¿Cómo se llamaba su mamá? 76. La mamá, mamá de Duarte, ¿cómo Ahora. Ahora. Para que tú veas. Iván Gatón, ayer en Etones Radio dijo Iván Gatón que el billete de 100 pesos que tiene Duarte, ese no es Duarte. Van, no. bueno, hay hay computadoras que piensan que a Duarte lo mató a Trujillo <laughs> Para que tú estés claro de esa vaina sí, Y, van, y, que, y Trujillo, que Trujillo de la época de Jesús y, Aquí hay gente así ya, descansa, Llega, la gran descansa Es de las más preparadas Repete la diferencia eh, entre eh, hablar bonito Como Caroline Y ser inteligente como sí. Yelida hay que respetarla, es la verdad, hay que respetarla, de verdad. Uno hace chercha y coro aquí. Hay que respetar a los mayores, a claro que sí. Tienes uno que dárselo a esa. Mira, uno hace coro <laughs> y chercha aquí. La pero la hay que, que, la que, la que respetar a la gran maestra. maestra. Hay que respetarla. Sí, no, Tienes yo que Yo a siempre esa. he abogado y se lo pero digo a mi hija, ay. y se lo digo a mi hija, que hay que respetar a los mayores. Mira, hay que ¿tú sabes qué? La hedionda... que tú no sabías. Palomo y está buscando la... Es verdad. No, maldita no, no, ella Miren, se está matando <laughs> Mami Kim otra vez con, con ¿Otra la, vez? la Mami Jordan. Las mamis. Las mamis. Mami Kim en el Decansa, mes de diciembre... Ya, descansa, descansa, descansa. Tú eres que tiene que descansar llegar más temprano. <laughs> que llega muy tarde. <laughs> ¿Quién? Llega muy tarde, Elvis. A las 3.15, 3.10. Por, eso, por y, eso te quedaste y, sin, por... sin paella ayer. Yeah. Ay, qué rica. Ay, sí, la paella. Elvis llega, sí, sí. llega tarde. Llega tarde y un día se a Pío y Pío conectó. Otra cosa. Sí, Elvis, ah. tiene que meter la pila o te van a sacar. Ey. Ay, coño. Descansa ya, descansa. descansa no te cansa, pero sí. el descansa, mochinche descansa. es que Mami King ayer subió porque le dio su voluntad y su real deseo de publicar su guagua que se compró ella con su dinero, con su joseo Ay, de sí. trabajar haciendo host, que ya lleva como 7 mil dólares los últimos días, con su OnlyFans, la más de OnlyFans, como 7 mil dólares lleva. Pago, mami kid. Mami kid. Mm. Entonces, ella el 30 de diciembre se compró su guagua, ayer la subió y su guagua china, como le dicen, la han acabado, pero es su guagua. Ella que se compró su guagua sea china, japonesa, inglesa, eh, 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 Haitiana, europea, la que, que sea, sea se compró su guagua. De, del año. Entonces, mami Jordan, si sí, es la barratrera. Es más, la más, más, la que más como más barata montada está. Y por ahí se fue, inciendo historia Las es que no son tan baratas, ¿no? Ay, mami Jordan, tú cuando, no cuando tienes problemas Ojalá. económicos, llama a Santiago para que te entreviste y, y cobrale. Ay, no, ya Deja te... tu choque. Que no. King sea haciendo, teniendo sexo. Lo que sea que le ha hecho. Fue con su cuarto, déjese de, de eso. Y Mamiquino no tuvo un bien, problema violosa. también el fin de semana con Santa Marta en las romanas ¿Quién, ¿Quién es Santa Marta? Santa Marta, Marta hija la gobernadora, Santa Marta la es popular en las redes sociales que okay, okay. es una persona que te trabaja con ¿Cómo? espiritualidad y ese tipo de cosas ¿Cómo? Y, que y que ha trabajado con Yailin de cerca. En un momento, en una entrevista en se gobierno urbano, a invitaron ah, ya a esa señora ya sé, ya y ya el marido de la señora como, la mandó a parar, Usa como unos cadenones y ella se enfrentaron. Usa como unos cadenas ellos. Un encuentro entonces las romanas. En una discoteca donde estaban ambas, Mamiquín de host, uh -huh. y la otra señora estaba, parece, disfrutando con su gente, y hubo un pequeño impasse en esa discoteca el fin de semana. Pero, Mami Jordan, cálmate, que tú puedes ser la mamá de Mamiquín, así que relájate. Cálmate, loca. Y te voy a decir una cosa. Digan lo que digan, puede ser China como sea japonesa la guagua. Es su guagua. Es su guagua. Es su guagua. Ah, es su guagua. Que ah. no se la regala un capo y después se la quitan. Ajá, sí. Es su guagua que está su nombre. Que es el dolor de mucho. Es el problema. Sea la marca que sea, es, guagua. es su guagua de ella. Exacto. Con su orgullo, porque dijo: Me la voy a comprar. Y la guagua, King, o sea, la o sea, guagua, marca? la guagua de Mami King es de ella. Más que la, el carro que le dieron a Jailin, que es prestado. Ay, sí, verdad. Yo prefiero la guagua de Mami King de que ella. la pagó con su dinero, que aparte está buenísima y alta gama. Me, que la compró con su dinero haciendo lo que le dé su maldita gana. Es y no que te presten una guagua a cambio de golpes como Yaya. <laughs>